Codipac León presenta una producción de Radio Cristo Rey. León, Guanajuato se mueve en su diario acontecer debido a todo lo que es la trascendencia, cultura, arraigo y tradiciones de sus barrios. Estamos postrados en el barrio arriba, el que es denominado el primero de los barrios de León, Guanajuato. Yo soy Fabián Israel García Hernández y voy a ver con ustedes lo que son los elementos arquitectónicos del Templo del Señor de la Salud. Comenzamos. Aquí comenzamos un especial de la Parroquia del Señor de la Salud, donde podrás descubrir la historia del barrio arriba, sus fiestas, sus devociones y sus tradiciones. ¡Iniciamos! Vamos a conocer los elementos arquitectónicos, enfatizando que la tendencia arquitectónica que muestra el Templo del Señor de la Salud, ubicado en el Jardín Allende o el barrio arriba, es de una tendencia ecléctica. ¿Qué es la tendencia ecléctica? Por ahí vamos a darnos cuenta que en cierto momento de la historia, ya cuando se está retomando la arquitectura historicista y tenemos por ahí las tendencias neos, por glosar algunas, neogótico, neoárabe, neohindú y demás, se gesta una tendencia también que tiene que ver con los elementos historicistas. Esto es el ecléctico. Pero, ¿a qué alude el ecléctico? El ecléctico prácticamente es la fusión de diversos elementos arquitectónicos en un solo espacio, en un solo edificio. O bien, es el sincretismo entre tendencias arquitectónicas manifestadas en un solo espacio, en un solo edificio. ¿Y cuáles son las características en específico? Bien, pues en lo que es los recintos de adoración, tenemos una mezcla entre plantas arquitectónicas, fachadas, alzados y partidos. Vamos a ir a ello. Los elementos en planta arquitectónica son el nártex, la nave central, naves laterales, el crucero, que es donde se cruzan prácticamente los dos ejes de la cruz. Tenemos un transepto, que son donde se rematan las naves laterales. Y reitero, en alzado tenemos lo que es la arquería y el claristorio, que es prácticamente todas las ventanas, todos los vanos que iluminan de manera natural al recinto de adoración. La tendencia ecléctica, así como retoma elementos de diferentes tendencias artísticas y arquitectónicas, genera esta fusión que a su vez nos ofrecen este diálogo en silencio. Y ustedes pueden observar cómo en el interior de este templo tenemos arcos de medio punto y columnas con influencia dórica. Estos dos elementos propios de las tendencias clásicas de Grecia y Roma. Podemos observar el coro que tenemos aquí en la parte posterior, que igual es influencia gótica. Tenemos también algunos otros vanos dentro de lo que es el interior de este templo, los cuales se denominan óculos, y estos pareciera que son influencia del gótico. Lo vemos como un rosetón, lo vemos como un elemento que permite la iluminación natural o cenital en el interior. ¿Dónde es donde reconocemos la influencia neoclásica en este recinto ecléctico? Bueno, pues lo podemos ver en los remates de columna, es decir, los capiteles son corintios, siempre manifiestan lo natural, las hojas de acanto. Otro elemento que también podemos concebir como parte del neogótico en esta mezcla del ecléctico son las bóvedas. Estas bóvedas que tienden a ser de crucería, como se dan en el gótico, las cuales se encuentran con nervaduras en la parte alta con una clave, que son las que permiten que esto no se venga abajo, y estos son denominados arcos formeros y arcos fajones. Bien, aquí encontramos el retablo, el cual se caracteriza precisamente por elementos con influencia neoclásica, los cuales podemos reconocer a través de los arcos de medio punto y los remates de columna que tienden también hacia lo corintio. Podemos observar cómo en la parte alta está Dios Padre, enseguida tenemos la concepción del Espíritu Santo, el Maestro Jesús en su crucifijo, y hacia abajo, a un lado del ostensorio,
tenemos a San José con el niño Dios en sus brazos y a la Virgen en su advocación del Carmen. Y en el extensorio nosotros podemos observar cómo se encuentra la custodia de lo que es el Santísimo. Dentro de esta tendencia ecléctica encontramos el elemento denominado pechinas, que es este triángulo que funge como mediador entre una planta cuadrada u ortogonal y una planta circular como lo es la bóveda. Así, este triángulo se convierte en un mediador entre el elemento divino, que es la cúpula, representando la cúpula celeste, y la planta cuadrada, que alude o hace una analogía de lo que es la vida terrena, la vida mundana. Dentro de lo que es el elemento pechina, el cual sirve como mediador entre elementos arquitectónicos, pues podemos encontrar este gran diálogo pictórico, en el cual, como parte de lo mediador entre lo divino y lo térreo, podemos encontrar a los cuatro evangelistas: San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan.